Max Friedman de American University es, entre otras cosas, experto en relaciones exteriores de los Estados Unidos hacia América Latina. En el sentimiento, después le vamos a preguntar exactamente cómo llamarlo, cómo lo llama él y qué significa de acuerdo a quién lo diga. En el sentimiento antinorteamericano, yo le voy a preguntar si es antinorteamericano, antiestadounidense, antiimperialista en América Latina y profesor de la American University. Max, gracias por la entrevista con Claxo TV. ¿Cómo debería llamar del lado de América Latina? Digo, los que están contra los Estados Unidos en general, están contra los Estados Unidos, están contra un sistema que consideran imperial, están contra un sistema político imperante en los Estados Unidos, están contra un tipo de relación entre los Estados Unidos y América Latina. ¿Cómo podés dividir o cómo podés categorizar esas diferentes visiones, si es que eso es posible de hacer? Es una pregunta muy importante porque hay que reconocer que venir a Argentina para hablar del antinorteamericanismo es un poco como ir a Londres para hablar del té, ¿no? Los expertos aquí están, ¿no? Claro. Es un país Para muy, mí. perdón, es un país muy antinorteamericano, no en su práctica, digo, en su expresión, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, En lo que yo, aparece. yo diría que hay que añadir a esta lista, ¿no? Contra la política, contra la sociedad, contra el sistema económico, contra el imperialismo, habría que añadir contra el pueblo estadounidense, ¿no? Tener muchos prejuicios contra ellos y no querer que vengan a visitar al país, por ejemplo. Y también estar en contra de la cultura popular de Estados Unidos. Y yo no creo O que existen decirlo tantos. y no estar en contra. Sí, por eso, Es más decirlo que porque por ejemplo, estarlo, ¿no? en Argentina, que tiene su propia industria de cinemática, que produce películas muy interesantes, ¿no? Pero también tiene mucho éxito las películas que vienen de Hollywood. Sí. Entonces, el argentino medio, o digamos tal vez el argentino medio de la comunidad universitaria, va a una película de Hollywood, después se queja que nada más existen en este país por películas que vienen de Hollywood y cuando sale la próxima, porque tengo ganas de ir a ver para poder después decir que hay demasiado cine que viene de Hollywood acá. Bueno, si esto es el antinorteamericanismo, no estoy seguro, porque esta palabra, y nosotros lo formulamos de otra manera, decimos anti-Americanism, anti-americanismo, Sí. porque dentro de Estados Unidos, América somos nosotros, ¿eh? América nos pertenece, somos los americanos y ustedes, pues, lamento, pero ustedes son otra cosa, no sabemos realmente lo que es, pero de punto de vista estadounidense, nos El punto de vista dominante en los Estados Unidos. sí, no solamente somos tan dominantes, no pensamos en esto, sino pensamos, pues claro, estamos aquí en la Tierra para simbolizar el mejor país del mundo y de la historia del mundo. Y hay estadounidenses, sobre todo los políticos, que hablan así. Y entonces, dentro de Estados Unidos, para periodistas, para funcionarios del gobierno, para expertos académicos que publican sobre este tema, el Sí. antiamericanismo quiere decir algo muy específico. No es la oposición a la política exterior de Estados Unidos. Esto es oposición a la política exterior. El antiamericanismo para nosotros es un ismo, es un sistema de pensamiento que tiene sus raíces en el rechazo de el valor simbólico de nuestro país y para muchos estadounidenses. Creemos en lo que se llama el American Exceptionalism o la excepcionalidad o el excepcionalismo norteamericano y esto es nuestro sistema de creencias, el mito nacional de Estados Unidos. El mito nacional de Estados Unidos no tiene nada que ver con antepasados, ¿no? No es que tenemos un origen común, venimos de todo el planeta, pero lo que tenemos en común es la creencia, la fe en algunos principios sagrados para la sociedad humana, que son la democracia, la libertad y el progreso. Si creemos que esto es lo que simboliza los Estados Unidos, entonces oponerse a Estados Unidos es, lógicamente, oponerse a estos principios. Entonces, esta palabra, este concepto del antiamericanismo, es una manera de explicar. ¿Por qué hay rechazo de la política exterior estadounidense en el extranjero? No porque haya algún problema con nuestra política, sino que ustedes, los extranjeros, tienen un problema
de ser irracionales o de ser malevolentes o por alguna razón que tiene que ver con sus problemas, no acepten el liderazgo del país que simboliza la libertad, la democracia y el progreso. Esos tres elementos están definidos unilateralmente, supongo yo. Claro, claro. Bueno, tienen cierta resonancia en sectores de muchos otros países, porque sí. Hay tanto amor para Estados Unidos como odio. No, hay mucho más amor por Estados Unidos. Los tres elementos, democracia, libertad, progreso, prosperidad, están definidos unilateralmente, porque ¿quién define qué es democracia? ¿Quién define qué es libertad? ¿Quién define qué es progreso? Cada estadounidense puede, o digamos, debe reconocer que hay cierta contradicción en el mito, en el principio del excepcionalismo norteamericano. No solo que existen en la Tierra muchos otros países que tienen sus propios caminos hasta la libertad, hasta el progreso, hasta la felicidad de sociedades que funcionan más o menos bien en muchos campos mucho mejores que la nuestra. Pero para nosotros, los estadounidenses, nuestro país simboliza la democracia, simboliza la libertad, simboliza el progreso. Así que cada estadounidense, cada ciudadano de mi país debe reconocer la contradicción que existe en esta imagen. Por ejemplo, tenemos una sociedad con muchas libertades. Yo puedo hablar así y no me ponen en la cárcel, pero a la misma vez ponemos mucha gente en la cárcel. Tenemos 2.500.000 prisioneros, ¿no? Gente encarcelada en Estados Unidos, en el país que simboliza la libertad. Es la proporcionalmente mucho más que cualquier otro país, que China, que Irak, que Irán, que Rusia, ¿no? Uh-huh. Tenemos una democracia, pero es una democracia donde la voz y el deseo de un rico cuentan mucho más que los deseos de un pobre. Y después de algunas decisiones de la Corte Suprema en los últimos 2-3 años, es un sistema lleno de lo que los politólogos llamarían corrupción, pero ahora es legal. Entonces, las contradicciones están allí para observarse. ¿Cuál decisión de la Corte Suprema? ¿Cuál fallo de la Corte sería? Por ejemplo, había una decisión hace 2 años que se llama Citizens United, que era un grupo que quería gastar plata para tratar de influir los votos del público sin restricciones. Y había una ley que dijo que hay un límite de lo que se puede gastar, porque si no, los ricos se van a comprar todas las elecciones. Y la Corte Suprema decidió que el dinero es la palabra, es la expresión, y el principio de la libertad de la expresión quiere decir que no se puede poner límites sobre la cantidad de plata que un rico puede gastar para tratar de poner, para comprar publicidad en los canales de televisión, para influir el discurso durante una campaña electoral. Ahora es ilimitado. O sea que poner dinero sería parte de freedom of speech. Perdón. Sí, para la Corte Suprema fue una decisión controversial, había 5-4 entre los 9 jueces, pero nos quedamos con esto y es un problema que se debate mucho en mi país, pero es la ley. Uh-huh. Así que es una democracia, no se puede decir que no es una democracia, es la más antigua democracia del mundo, pero una democracia con muchos problemas. Entonces la pregunta para mí, y la razón por la cual yo escribí un libro con el título Repensando el antiamericanismo, es que hay que repensar la idea de que si hay crítica sobre la sociedad estadounidense, sobre la economía estadounidense, que no funciona tan bien como antes, hoy en día, donde hay mucha desigualdad, y sobre todo contra la política exterior estadounidense, que en el siglo XXI no ha tenido mucho éxito. Tenemos que escoger, vamos a decir que todo esto es antiamericanismo, que es irracional, que es perverso por oponerse al mejor país del mundo, o vamos a decir, yo por ejemplo, como yanqui, ¿no? Voy a decir que mi país puede mejorarse y
como ciudadano, quiero que mi país se mejore y por eso necesitamos un debate abierto, necesitamos nuestros amigos también en el extranjero que tienen su propio punto de vista, que pueden, a través de sus opiniones críticas, ayudar a mejorar toda la política estadounidense en muchos campos. Uh-huh. En cuanto a la Argentina, esto fue la pregunta, creo, sí. Original, ¿no? Es cierto que según algunos sondeos públicos de la opinión pública hace un año más o menos, el 41% de los argentinos dicen que tienen una opinión favorable a Estados Unidos y esto es lo más bajo de toda Latinoamérica. Bueno, si esto quiere decir que el país es antiamericano, no creo que es evidencia que es suficientemente... no me ha convencido. ¿Por qué? Bueno, en 2007 habían 16% de los argentinos que decían que tenían una opinión favorable a Estados Unidos. 5% de ellos decían que tenían una opinión favorable del presidente norteamericano. Hoy en día son mucho más, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Los argentinos son los mismos argentinos. Sí. Los problemas bilaterales son las mismas que hemos tenido desde hace 100 años, que ustedes producen lo mismo que nosotros y no queremos que sus productos agropecuarios entren a nuestro mercado. Y también hay, bueno, otros problemas dentro del sistema interamericano que, uh-huh. que son de cuestiones de soberanía, de influencia, sí. de ganancias por inversiones, etc. Todo, nada ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que antes tenía un presidente Bush que no podía explicarse muy bien en el público, que había empezado con guerras preventivas, que fue criticada en todos los países del mundo por esto, y que tuvo una política exterior que también dañó mucho a Estados Unidos. Hoy en día tenemos otro presidente, Obama, que ha cambiado la política exterior, de cierto modo, puede expresarse mucho mejor, y ha terminado con una de las dos guerras y va terminando la segunda y hay mucho todavía que se puede criticar, pero ha hecho un cambio de estilo por lo mínimo y un cambio tangible también. Y por eso los argentinos miran los cambios en la política exterior y pueden juzgar si les gusta o no. Así que no hay como un base de antiamericanismo irracional basado en un rechazo que tiene sus raíces en la cultura o problemas psicológicos de extranjeros, sino que hay extranjeros que tienen su propio punto de vista, otros intereses, otros, uh-huh. Otras perspectivas, y pueden hacer sus opiniones diferenciadas cuando cambia la política exterior de Estados Unidos. Vamos a un corte y hacemos otro bloque en Claxo TV. Muy bien. Gracias. Ya seguimos con Max Friedman. Seguimos en Claxo TV con Max Friedman de American University. Max, además del anti-americanismo dicho desde los Estados Unidos, por lo menos, investigaste la relación de Estados Unidos con América Latina. Hoy hay un factor dominante en la política exterior hacia América Latina. ¿Existe una política exterior hacia América Latina? Una resultante política exterior, teniendo en cuenta que las políticas exteriores en los Estados Unidos son el resultante de las políticas exteriores de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, del Pentágono, etcétera, etcétera, etcétera. Conoces mejor que yo el tema. Bueno, y el Congreso. Y el Congreso. Porque el presidente propone, el Congreso dispone y el Partido Republicano descompone. Uh-huh. Por ejemplo, a presidente Obama le gustaría mucho poder cerrar la cárcel en Guantánamo, sí. que es algo vergonzoso para muchos de nosotros. Y el Congreso le impide, por ley, no tiene el derecho de sacar a los prisioneros de allí, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, y esto también es importante en relaciones, digamos, menos simbólicos, pero más sustanciales en cuanto a América Latina. Porque tenemos muchas disputas comerciales, sí. con la Argentina, con otros países. En Estados Unidos hay una sobrerepresentación
de estados rurales en el Senado y en la Cámara de Diputados también. Uh-huh. Y son muy proteccionistas en cuanto a productos agropecuarios. Sí. Y esto forma, crea un problema también para el presidente porque no tiene tan éxito como le gustaría en negociar acuerdos bilaterales o multilaterales de libre comercio. El libre comercio es el punto clave en las relaciones con América Latina hoy en día. Hay otros fundamentos muy importantes, podemos hablar, si guste, del narcotráfico, de la migración, de Venezuela, del petróleo, de otras cosas, ¿no? Hablemos de todo. Pero, sí, de todo. Pero estamos con el libre comercio. Sí, empezando con el libre comercio. Bueno, ha sido un punto clave para la política exterior de Estados Unidos desde hace más que un siglo. Sí. Y es un principio. Sobre principios se puede tener discusiones sobre su definición. En la teoría, el libre comercio dice que no va a haber barreras al comercio y todos nos vamos a beneficiar de esto. En la práctica, Estados Unidos protege su mercado interno con subsidios abiertos, subsidios indirectos, leyes anti-dumping, reglamentos sanitarias, contratos del gobierno que favorecen los productores nacionales, etcétera, etcétera. Pero predica el libre comercio porque Estados Unidos, con el mercado interno más grande del mundo, industrias maduras que crecieron mucho cuando había protección y ahora son suficientemente poderosos y con suficiente capital, uh-huh, que pueden concurrir y ganar casi cada concurrencia. Por eso es un poco como si un boxeador como Mike Tyson o el chino Maidana vendrá para decir, vos y yo nos vamos a pelear, pero según reglas neutrales, claro, usando solamente nuestros puños. Bueno, Estados Unidos tiene la industria más poderosa del mundo, quiere tener libre comercio. Entonces, bueno, por las contradicciones que existen en este campo, Estados Unidos no ha tenido tanto éxito en negociar, por ejemplo, trató de negociar el acuerdo de la ALCA para convertir a toda América Latina en... Eso fue en noviembre del 2005. Sí, sí. Y el desde final, aquel entonces, el fracaso. Sí. Claro. Y desde, desde que llegó al poder, el presidente Obama se dio la tarea de doblar el valor de las exportaciones norteamericanas. Es un reto significado. Y para hacer esto... ¿Hacia América Latina o en general? En general, en el mundo, ¿no? Para mejorar nuestra posición económica en el mundo. Es difícil, pero por eso la política más importante de Estados Unidos en América Latina es de buscar acuerdos bilaterales o multilaterales, como el Acuerdo del Pacífico, para poder conquistar más mercados para nuestros productos y también poder encontrar más recursos naturales en la concurrencia mundial con los chineses, con los chinos sobre todo, para lo que es necesario para que funcione la máquina en Estados Unidos. Y es difícil en un tiempo de cambio geopolítico. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Europa y en Asia? Después de la Segunda Guerra Mundial, había tres centros industriales en el mundo. Dos de ellos, en Europa y en Asia, fueron destrozados, sí, durante la guerra. Y el tercero centro industrial, en Norteamérica, pues no tenía concurrencia. Hoy en día, ambos centros no solamente se han reconstruido, sino han crecido mucho y se van integrando. Y hay muchas capitales y productos, manufacturas, que vienen de Europa y de Asia concurriendo para mercados en otras partes del planeta. Por eso, la versión del siglo XXI de la doctrina Monroe es de tratar
de conquistar la mayoría del mercado en América Latina para preservar por lo mínimo un parte del mundo para nuestras exportaciones. Para Obama, como no ha tenido mucho éxito en esto, se satisface con los países latinos que están listos a cooperar, que son en principio México, Chile, Colombia y Perú. Los del arco del Pacífico. Sí, y hay negociaciones bilaterales con otros países, pero lo que hace distinta la política de Obama de muchos de sus antecedentes es que él no está listo a tratar de cambiar gobiernos en otros países por la fuerza abierta o encubierta. Gracias, o encubierta, ¿no? Covert operations. Para tener vecinos más cooperantes. No tengo acceso a información privada dentro del gobierno, pero como observador noto que su reacción, por ejemplo, al golpe de Estado en Honduras fue al inicio frío. Sí. Después cambió cuando vio que, bueno, era de facto, habían tenido, él tuvo que hacer un arreglo con el gobierno que siguió, pero sin mucho entusiasmo. Una diferencia, sí, con la actitud de los Estados Unidos sin Obama ante el golpe del 2012 en Venezuela. Precisamente. Y es interesante, ¿no? Tiene algo que ver con sus creencias personales. Si uno lee su autobiografía, por ejemplo, él cuando era joven, universitario, salió a la calle para protestar contra las intervenciones de la administración Reagan en Centroamérica. Sí. No tiene muchos conocimientos de la región, pero instintualmente es contra el uso de la fuerza norteamericana cuando no es necesario. Si hay una doctrina Obama en cuanto al uso de la fuerza tradicional, él quiere evitar lo que ha llamado guerras estúpidas. Prefiere usar la fuerza solamente en casos cuando es necesario, que no hay alternativas para conseguir sus objetivos, cuando es probable que va a tener éxito, en contraste con operaciones como Irak, y otra vez, contraste, cuando hay santificación a través de instituciones multilaterales y si es posible, por la ONU, ¿no? Y es por eso que estaba listo a bombardear a Libia, porque había una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que no dijo exactamente esto, pero también había el objetivo. Él había sido convencido por sus asesores que son intervencionistas humanitarias, como Samantha Power en la ONU, sí, y Susan Rice, su consejera, de que era muy importante para evitar un masacre. Esto se puede debatir, pero es así se explica su decisión. En contraste, no va a intervenir en la Siria porque ni hay apoyo internacional, ni hay, nadie tiene alguna fórmula para tener éxito en parar a esta guerra civil. Desde su punto de vista, no es necesario para proteger o fortalecer a intereses norteamericanos. ¿Y Venezuela, Max, es un issue? Y si lo es, ¿para qué niveles de la administración norteamericana lo es? Pues yo supongo que no debe serlo para la gran mayoría del pueblo norteamericano. La gran mayoría del pueblo norteamericano no se interesa por la política exterior, supongo, en general. Sí. Había un sondeo recientemente eso es en todos lados, así creo yo, ¿no? Bueno, estudio mi país, pero me imagino que para mucha gente, muchos países, salvo en condiciones de guerra o de crisis muy duras, obviamente, eso, por supuesto. No, pero lo importante es poder ganar pan para alimentar a su familia. ¿No? Pero hicieron un sondeo de la opinión norteamericana en cuanto a la crisis en Ucrania. Con dos preguntas. Primero, ¿debemos mandar soldados, intervenir militarmente? Segunda palabra, ¿dónde se ubica Ucrania? 16% de los norteamericanos
sabían dónde se ubica, dónde se localiza este país. 7% están a favor de alguna forma de intervención militar. Sí. Y los que creían que la Ucrania queda en Canadá o en el Pacífico, en Argentina, ¿no? Lo más lejos, estaban mucho más a favor de alguna intervención. Entonces, los que tenían una idea de lo que pasa son mucho más escépticos en cuanto a intervenciones militares que encuentran que no son necesarios o no uh-huh. tienen mucho que ver con nosotros y nuestros intereses. Pero para volver a Venezuela. Sí. Venezuela interesa mucho a anticomunistas que no se han dado cuenta de que se terminó la Guerra Fría. Y se encuentran sobre todo en dos comunidades. Los cubanos en el exilio de la generación, digamos, de mis padres, que no vienen de Cuba, pero de su generación. O sea, ¿que tienen cuántos años hoy? De 70, 80, por ahí. ¿No? Por la gente joven que vinieron de Cuba o cuyos padres vinieron de Cuba se interesan mucho más por otra cosa. Por su vida cotidiana también, sí, supongo. Claro, por tener éxito en empresas o en sus carreras profesionales. Pero para una comunidad que todavía tiene cierta resonancia, sobre todo en el estado de Florida, ellos son anticomunistas y quieren tener una línea dura contra Cuba y contra Venezuela, y son ambos iguales para ellos. Y precisamente por eso, hay otra comunidad que se encuentra dentro del Partido Republicano que sigue la misma línea y habla mucho de Venezuela, la tiranía que existe allí, que hay que hacer algo. No. No se va a cambiar la política exterior de Estados Unidos, no creo, porque seguimos comprando entre 10 y 15% de nuestro petróleo de los venezolanos. Sí. Y bueno, hemos encontrado otras fuentes dentro del país, pero no hay ninguna razón de dejar de comprar petróleo venezolano. Y tampoco hay mucho interés en la administración Obama para hacer algo que para ellos se reflejaría lo que nosotros llamarían el imperialismo del siglo XX. Uh-huh. Pero hay todo un discurso contra Venezuela, contra Chávez, contra Maduro, que va a seguir porque es muy útil políticamente para movilizar a ciertos sectores gente que apoya. ¿Y con Cuba está dejando de serlo? ¿Puede ser? Porque lo pregunto por otro lado. Sí. Escuché recientemente a Hillary Clinton sí. decir, no que va a terminar con el bloqueo, pero casi uno podría interpretarlo en ese sentido. ¿En el sentido de flexibilización sí. o de fin? Si lo dice alguien que tiene grandes chances, por lo menos en los papeles hoy, de ser la próxima presidenta de Estados Unidos, o por lo menos con seguridad, o con casi seguridad, la próxima candidata demócrata sí. en los Estados Unidos, uh-huh. uno supone, que además fue secretaria de Estado, uno debería, y senadora, entre otras cosas, uno debería suponer que hay algún cálculo político previo. Bueno, esto no lo sé, pero sí puedo decir que muchos expertos en materia interamericana estaban esperando que durante la administración de Obama se iba a terminar el bloqueo. ¿Por qué? Porque él es alguien muy inteligente que reconocía que la política que hemos tenido desde medio siglo no ha funcionado uh-huh. y que tal vez se podría promover cambios políticos en Cuba con más eficiencia, con más contacto, no con menos contacto. Claro. Con intercambio de turistas, de personas, de periodistas, sobre todo de comercio. ¿Qué es lo que está sucediendo de hecho hoy? ¿Qué es lo que sucede de hecho hoy, no? En cierta medida. Sí, en cierta manera, pero sí, de hecho, sí, pero esto podría crecer claro. rápidamente, ¿no? Y precisamente por eso los cubanos, el gobierno cubano no está tan, creo que no está tan seguro que quieren claro. ver desaparecer la fuente de legitimidad que han tenido por tantas décadas. Pero a la vez hay otro sector importante dentro de Estados Unidos que son precisamente estos estados rurales que producen, por ejemplo, arroz, que quieren vender a Cuba, y hay miembros del Partido Republicano
antes de la caída del muro de Berlín, eran fuertes anticomunistas todos. Hoy en día se preguntan por qué la gente en mi distrito, que tienen campos que producen granos y carne, no pueden conquistar el mercado en Cuba. ¿Qué queda tan cerca? ¿Por qué los cubanos tienen que comprar su arroz de Vietnam? No tiene sentido. Entonces hay más apoyo hoy en día para terminar el bloqueo que, digamos, hace 15 o 20 años. Pero no ha sucedido. No ha sucedido porque Obama tiene que escoger entre muchas decisiones difíciles que le van a costar capital político. Terminar el bloqueo con los cubanos para él no es suficientemente importante para tratar de hacerlo cuando es difícil hacer todo en este momento, cuando el sistema norteamericano político en Washington se parece a un bloqueado, ¿no? Está como un embotellamiento en Buenos Aires en un día de paro, ¿no? Es casi imposible hacer algo. Bueno, él tenía que escoger lo que es realmente fundamental para él, que fue terminar la guerra en Irak, de otro modo, pero también terminar la guerra en Afganistán, que duró mucho más tiempo, y la reforma del sistema de salud, y fueron suficientemente, bastante luchas que hacer a la misma vez. Vos mencionaste antes también el narcotráfico. Hay una política de Estados Unidos de militarización de la lucha contra el narcotráfico, y después la experiencia de México, donde eso produjo 100.000 muertos y parece estar comenzando a ser revertida como política por el gobierno del PRI. Y después del cambio en Colombia, que veremos si se mantiene luego de las elecciones, ¿no es cierto? El primer gobierno de Santos, que no sabemos si hoy, si es el primero y último o el primero de un segundo. Después de esto, ¿hay una revisión de esa política o hay una insistencia de militarización del tema narcotráfico? Creo que entramos en un periodo de transición. Podría ser posible envisionar un cambio de política norteamericana en cuanto al narcotráfico y precisamente a esta cuestión tan importante de la militarización de la lucha contra un delito. Hay expertos dentro de la administración, también en el Pentágono y en otras instituciones importantes, que reconocen que cuando se manda el ejército contra narcotraficantes, pagan a los soldados mucho más de lo que reciben en salario, y después hay una corrupción de una institución tan importante para el futuro de una democracia como que son las Fuerzas Armadas. Y por eso, y tampoco ha sido muy eficaz. Entonces hay muchos expertos dentro de en Washington y en las universidades que están diciendo nuestra política no funciona y causa resistencia también en países latinos. Entonces, ¿por qué no hacer el mismo tipo de repensamiento que hemos hecho en cuanto a que están empezando a hacer en cuanto a la política interior del narcotráfico y del uso del consumo de las drogas? El presidente Obama y muchos otros han reconocido que poner a toda la gente en la cárcel porque han fumado un cigarrillo de marihuana no tiene sentido, cuesta mucho a la sociedad, cuesta mucha plata para el gobierno y ruina las vidas de millones de norteamericanos. Entonces, esto se va cambiando y ya se ha reducido, por ejemplo, las sentencias obligatorias para el uso de la droga, para crímenes no violentos. Y yo creo que con este cambio en lo interior se podría esperar que también va a haber un cambio parecido en la política exterior y en cuanto a la ayuda que debe ser más, digamos, en el campo, bueno, de naturaleza financiera y en cuanto a la salud pública y otros métodos para combatir el uso y el comercio en drogas en países vecinos también.
Decías al comienzo de la conversación que el Ejecutivo propone y el Congreso dispone. Después decías que el Partido Republicano descompone. Pero antes de llegar al Partido Republicano, tal vez mezclando el segundo y el tercer nivel, ¿qué grado de influencia real tienen fuerzas como el AFTA, la Fuerza de Tareas sobre la Argentina, que mezcla lobby con operaciones sucias? En este es un caso que no he estudiado, entonces prefiero no hablar de algo que no conozco como experto. Pero dando una, como los políticos, voy a contestar una pregunta que no se me ha hecho, ¿no? Sí. Que es el poder de los lobbies en general en Estados Unidos. Y es interesante, si uno camina por Washington, hay una calle que se llama K Street, con edificios muy grandes, muy bonitos, muy caros, que están llenos de lobbyistas que reciben salarios mucho más altos de lo que recibe un senador o el mismo presidente. Sí. Y tienen, no es que vienen con sus bolsillos llenos de dólares para comprar votos, pero pueden hacer otra cosa, que es presentar plata para las campañas electorales y que se paga indirectamente, legalmente, sí, totalmente legalmente hoy, por lo que hablamos antes. Antes. Y también pueden representar a sectores influyentes para movilizar a la gente para ir, por ejemplo, de casa en casa diciendo hay que votar así o así. Y con este poder de movilización y de financiamiento para las campañas electorales, los miembros del Congreso tienen que prestar atención cuando hablan los lobbyistas. Y hay otra cosa también. Un miembro del Congreso y su equipo personal de asesores pueden ser expertos en alguna materia, pero no en toda. Sí. Y sucede a menudo que viene un lobbyista con una ley, propuesta de ley, escrita, ¿no?, por él, de 2.000 páginas, y los congresistas son muy contentos porque ahora tienen una ley que ya está hecha que por los expertos, pero como, expertos como, con un cierto punto de vista. Como un kit. Sí, como un kit, como ya es, de vez en cuando trabajan juntos, ¿no? Los consejeros de un congresista, de un miembro del Congreso, y un lobbyista se encuentran y trabajan, y no es ilegal, ¿no? Se permite, cada ciudadano norteamericano tiene el derecho de ir a hablar con su senador. Así que tienen muchísima influencia en muchos campos. Y esto afecta el papel del Congreso, y explica lo que de vez en cuando desde afuera no se entiende tan bien, que es, por ejemplo, el presidente quiere cambiar su política y no puede. Max, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Max Friedman, American University, en Claxo TV.